Muy buenas tardes. A continuación nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Muchas gracias, secretario. Estamos en la fase 3 de contingencia, ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el tapabocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991-46622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. La aplicación Meditoc igual está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH o cáncer, tabaquismo. Se presenta fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este domingo 26 de abril. En total, ya son 331 casos positivos, 246 en Mérida, 16 en Valladolid, 10 en Umán, 7 en Canacín, 6 en Ticul, 5 en Tecash, 4 en Chemash, 3 en Concal, 3 en Jalachó, 3 en Junucmá, 2 en Izamal, 2 en Mashcanú, 2 en Muxupip, 2 en Opichén, 1 en Aquil, 1 en Baca, 1 en Calotmul, 1 en Cenotillo, 1 en Chocholá, 1 en Sinsantún, 1 en Jují, 1 en Cantunil, 1 en Motul, 1 en Progreso, 1 en Samajil, 1 en Tetís, 1 en Tizimín y 1 en Yaxcabá. 6 de los casos confirmados son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Una mujer de 82 años de edad, originaria residente de Mérida, con antecedentes de diabetes, hipertensión y enfermedad renal. Vivía con 5 personas que no presentan síntomas. Un hombre de 65 años, originario residente de Mérida, con diabetes, hipertensión y obesidad. Vivía con 2 personas que no presentan síntomas. Una mujer de 63 años, originaria residente de Baca, con diabetes y obesidad. Vivía con 3 personas, hasta el momento asintomáticas. Y finalmente, una mujer de 55 años, originaria y residente de Tecantó, también con diabetes e hipertensión. Todos los contactos fueron aislados y monitoreados por parte del personal del sector salud. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 29 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 331 casos confirmados, 178 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 74 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves. 50 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Gandaná continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 94 años.
Ese es el reporte hasta el día de hoy, señor secretario. Muchas gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.